a puñal fue atacado consejero de juventud de Codazzi. Luego de salir de una fiesta en el barrio El Socorro de Codazzi Cesar, Diego Andrés Cárdenas, quien es consejero de juventud en dicho municipio, resultó herido con arma blanca en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades. El joven de 23 años recibió 4 puñaladas en el hombro, cabeza y en el rostro. Cárdenas inicialmente fue atendido en el hospital de Agustín Codazzi, pero por la cantidad de heridas en áreas delicadas fue remitido a Valledupar. De acuerdo al testimonio de Cárdenas, quien se encuentra recluido en la clínica alta complejidad de Valledupar, fue sorprendido por 2 motorizados en el barrio 15 de noviembre, donde reside, y lo amenazaron con puñal. La víctima explicó que le pidió a los presuntos delincuentes que no le hicieran daño, puesto que no llevaba nada de valor. Sin embargo, fue atacado. Al ser consultado si había recibido amenazas por las actividades políticas que desempeña en su municipio, afirmó que el año pasado sí fue víctima de algunos mensajes intimidadores. Sin embargo, este año no cuenta con amenazas de ningún tipo. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.